¿Qué tal? Excelente martes. Bienvenidos a Ciber TV Noticias Monterrey. Le presentamos los titulares. No coinciden las necropsias. Mario Escobar, padre de Devani, denunció que hay diferencias entre los estudios realizados para saber las causas de la muerte de su hija. Entre las hechas por las autoridades de la Fiscalía de Justicia y las que mandó a hacer él por su parte. Además, también las inconsistencias continúan, no solo en el caso de Devani, también en el de Yolanda Martínez. Su padre, el señor Gerardo, denunció que en los videos mostrados por la Fiscalía, la mujer que aparece no es su hija. Lo cierto es que las autoridades no pueden detener la violencia en contra de las mujeres. La Fiscalía informó que lo que va del 2022 en Nuevo León, se han reportado 48 asesinatos de mujeres. 34 son investigados como feminicidios, 17 como homicidios calificados. Además, la violencia no para en México. Ahora fue en Colima, donde asesinaron a Roberto Chapula de la Mora. Él fue diputado local de ese estado. El legislador fue atacado afuera de su domicilio. Y lanza la Organización Mundial de la Salud otra alerta, ahora por el incremento de casos de hepatitis aguda infantil. Ya son 190 casos los detectados en distintos países y no saben el origen de los contagios. Como ve, hay mucha información aquí en Ciber TV Noticias Monterrey, pero ahora vamos a un avance en los deportes con Rafa Martínez. Gracias, Daniel, y muy buenos días. En los deportes, las Rayadas cerraron con derrota la fase regular, pero se viene la liguilla. Analizaremos cómo quedan los partidos de esta fase. Muchas gracias, Rafa, y que veremos también en los espectáculos con Poncho Pérez. Nayeli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto en esta mañana. Más adelante en los espectáculos, el día de ayer, un verdadero derroche de moda, pero también uno que otro ridículo durante la Gala Met 2022 en la ciudad de Nueva York. Más adelante, todos los detalles en los espectáculos. Muchas gracias, Poncho. Ya se está preparando también nuestra compañera Julie Castillo con el pronóstico del tiempo. Muy buenos días, gracias Nayeli, excelente martes para todos, como siempre un gusto poder saludarlo y es momento de conocer un avance del pronóstico del tiempo, las temperaturas y condiciones para esta jornada. Máxima 35 grados centígrados, ambiente bien caluroso, un cielo medio nublado predominando a estas horas de la mañana y en el transcurso de la tarde cielo completamente despejado, el pronóstico de lluvias bastante bajo en un 5%, la humedad relativa en 57% y a las 10 de la noche un ligero descenso en la temperatura, el ambiente cálido va a continuar marcando el termómetro los 28 a 29 grados centígrados sin pronóstico de lluvia relevante y la humedad en el ambiente de 62%. Yo regreso más adelante con el reporte completo. Continúe con nosotros. Muchas gracias, Julie. Ya son las 10 de la mañana con 7 minutos. Ya a esta hora vamos a enlazarnos con nuestro compañero Marcial Pasarón con lo último de seguridad en el estado. Buenos días, bienvenido. Hola Nayeli, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, vamos a darte a conocer la información de lo que ha sucedido aquí en Nuevo León. Primero, las imágenes que te vamos a mostrar corresponden a un incendio que ocurrió en el lecho del río Santa Catarina. En este lugar acudieron elementos de bomberos y también protección civil, ya que el humo comenzó a invadir ahí parte de una de las avenidas, la avenida Morones Prieto, así es que de inmediato llegan elementos de esta corporación y combaten el incendio. Las maniobras se llevaron alrededor de unos 30 minutos, posteriormente las unidades se retiran, no se reportaron daños ni choques debido al humo que invadió esta arteria. Por otra parte, también continuando con la información en cuanto a la nota policiaca, vamos a mostrarte estas imágenes de otro incendio que ocurrió, pero esto allá en la colonia Los Altos, hacia el poniente de la ciudad de Monterrey, sobre la calle de Tlaquepaque 4741, comenzó a incendiarse una bodega y fábrica de muebles de madera y también tarimas. Llegaron aquí también elementos de protección civil, bomberos, no se reportaron personas lesionadas. Las maniobras contra incendio se prolongaron por espacio de unos 40 minutos. Posteriormente, ya también ahí en este lugar, las unidades permanecieron algunos minutos más. Posteriormente se retiraron de este sitio, allá en la colonia Los Altos. En otra información sobre la avenida, es la avenida Revolución y Covarrubias, esto allá en la colonia Ladrillera. El conductor de este automóvil circulaba a exceso de velocidad sobre la avenida Revolución, sin embargo, pierde el control del volante y se impacta contra el muro de concreto.
este conductor abandona el vehículo y se retira corriendo. Cuando llegaron los elementos de la Cruz Roja Monterrey y Protección Civil hasta este sitio, no lo localizaron. La policía de Monterrey y realizó algún recorrido en esta área, pero no ubicaron al conductor de este automóvil tipo Mars con matrícula SY5801, el cual quedó destrozado, así como observas en las imágenes. La vialidad, bueno, pues estuvo cerrada en dos carriles de circulación para evitar cualquier percance en este sitio. Ahora vamos hasta el municipio de Santa Catarina, en la colonia López Mateo, sobre la avenida Perimetral Norte y Primero de Mayo, en un negocio, en una barbería. Pues llegan dos delincuentes, ingresan a este lugar haciéndose pasar como clientes, la víctima los atiende, pero cuando esta persona se da la vuelta es asesinado por la espalda. Juan Alberto Izaguirre García, de 27 años de edad, cae sin vida ahí en el interior de este local y posteriormente los delincuentes se dan a la fuga. La policía ministerial llegó al sitio y localizó cuatro casquillos tirados ahí en el interior de este lugar. Sin embargo, los no fueron detenidos. Ahora vamos al municipio de Guadalupe, en este lugar, en la colonia Marisol, en la calle central y privada Marisol, llegaron dos sujetos a bordo de un automóvil. Uno de ellos desciende y dispara contra una familia que se encontraba conviviendo afuera del domicilio, donde resulta lesionado uno de ellos, una herida de arma de fuego en la pierna. Posteriormente, esta persona trata de retirarse del lugar, se camina por la calle central hasta llegar a la avenida Eloy Cavazos, donde lo observa unos patrulleros de la policía de este municipio, a quienes les pide auxilio y les dice que en su domicilio había ocurrido un ataque. Los policías comienzan un operativo y logran detener a un sujeto cuando circulaba en un automóvil en color azul, y en el cual en el interior traía un cargamento de 10 kilos de marihuana. Ya este presunto responsable se encuentra detenido y a disposición del Ministerio Público. Y ahora, por último, te voy a mostrar estas imágenes. Allá en el municipio de San Nicolás de los Garza, afuera de una agencia de automóviles, un vehículo que se encontraba estacionado, es un vehículo de esta empresa, comenzó a incendiarse, como observas en las imágenes que fueron captadas por varios usuarios de internet que pasaban por este sitio. No hubo personas lesionadas, de inmediato llegaron los bomberos y también Protección Civil, quienes controlaron este fuego que, te repito, ocurrió muy temprano en la hora del día de hoy, allá en el municipio de San Nicolás de los Garza. Pero Nayeli, esta es la información de lo que hasta el momento ha sucedido aquí en la ciudad. Marcel, vamos a estar pendientes de lo que pase, también en lo que va del día. Muchas gracias y buenos días. Hasta luego, muy buenos días. Mire, el padre de Devani, Mario Escobar, indicó que existe negligencia respecto a la necropsia realizada por las autoridades, ya que en lo que se realizó la petición de la familia, se arrojan otros datos distintos a la primera. Este lunes se dio a conocer que la necropsia ordenada por la familia de Devani y Susana presenta varias diferencias con la realizada por las autoridades. Así lo dio a conocer el padre de la joven, Mario Escobar, quien informó que las principales discordancias se encuentran en que el cuerpo fue hallado sin los zapatos que la joven llevaba ese día. Desde los tenis, por darles una. Y bueno, sí, digo, pues ya ahí encontramos una diferencia muy puntual que de alguna manera se tiene que analizar, checar y verificar por qué no estaban puestos. Digo, ya ahí nos podemos hacer muchas conclusiones, que ellos de alguna manera lo tienen que determinar científicamente. Esto además de que la bolsa de Devani no estaba adjunta al lugar donde fue localizada, así como golpes que presentaba la joven, por lo que las investigaciones podrían dar un giro que pasara de un accidente a feminicidio. Los resultados de esta necropsia serán entregados ante la Fiscalía Especializada en Feminicidios, a la que se le pidió esclarecer los hechos y remover de su cargo a los que estén involucrados en la negligencia. Por último, el señor Mario Escobar dijo que sí se puede realizar una prueba toxicológica, pero agregó que lo importante es que quede esclarecido el tema del feminicidio. Para Ciber TV Noticias Monterrey, Salma Lee.
Gracias a Salma por esta información. Y luego de que la Fiscalía revelara imágenes en donde aparentemente se muestra a Yolanda Martínez Cadena, el padre de la joven, asegura que no se trata de su hija. Al ser cuestionado sobre las imágenes presentadas durante una rueda de prensa, Gerardo Martínez dijo que las características no corresponden con las de su hija. El padre de Yolanda comentó que cada vez existen más líneas de investigación para ampliar la búsqueda de su hija, quien se encuentra desaparecida desde el 31 de marzo del presente año. Escuchemos. Así es, no es, mi hijo está descartado. O sea, esta persona trae una blusa negra, su hija no traía blusa negra en No, era, sí era creo negra, pero traía algo, líneas cruzadas que era de color blanco o viceversa. ¿Algún otro rasgo físico que los hace descartar que no es ella? Pues yo observando a la persona, que soy muy minucioso en eso, me checo todos los aspectos, ya sea de la parte de la cabeza o del cuerpo, y ya viendo partes que a lo mejor tienen un poco de más de estómago, son más anchos de cadera o piernas más alargadas, pues no da con lo que es mi hija. Pues no veo avance, pero sí veo compromiso de las autoridades. Ya están sacando otras líneas y espero que así sea. Me lo van a informar ya sea en la tarde o mañana. Bueno, y por su parte, la titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres, Griselda Núñez, dio a conocer que en los primeros 4 meses del año se registraron 48 muertes violentas de mujeres. De estas cifras, 34 de ellas fueron feminicidios y 17 homicidios calificados. Durante la conferencia sobre los avances en la investigación de la muerte de Devani Escobar, la funcionaria agregó que de los feminicidios registrados, 17 de ellos se reportaron solo en el mes de abril. Por otra parte, Núñez Espinosa agregó que desde el año 2013 a la fecha suman 342 carpetas de investigación sobre delitos contra la mujer. Señaló además que 55 de ellas se encuentran en proceso de resolución, mientras que 45 más están en trámite. Mire, hombres y mujeres artistas se unieron para crear una serie de murales en recuerdo y apoyo a las mujeres que han desaparecido en Nuevo León. Los creadores de la obra mencionaron que estas pinturas se hacen con todo el respeto y que incluso en los murales se observa una adaptación de una de las obras hechas por María Fernanda, una de las mujeres desaparecidas que fue encontrada sin vida lamentablemente semanas atrás. El mural se realizó sobre una barda perteneciente a una empresa en el municipio de San Nicolás, específicamente sobre la avenida Jorge Treviño, muy cerca de su cruce con la avenida República Mexicana. Y vamos a más. El exgobernador de Nuevo León, Jaime Leodoro N., continúa delicado de salud tras permanecer un día internado en el hospital universitario, así lo aseguró a su abogado Gabriel García. Luego que el pasado domingo fuera trasladado a este nosocomio, recibió visitas tanto de su esposa Adalina Dávalos como su defensa. Sin embargo, los dos externaron su preocupación por el traslado indebido a este nosocomio y no al hospital privado que dictó el juez. El abogado dijo que el exmandatario fue visitado por un cardiólogo y le programaron unos estudios en ese rubro, además de que ya se le había hecho una tomografía para la revisión. Y mire, para evitar colapsar la vialidad de la ciudad, las líneas 4, 5 y 6 del metro se van a construir en 3 etapas durante el actual sexenio, así informó ayer Hernán Villarreal, secretario de Movilidad Estatal. En la primera etapa se va a trabajar únicamente en la línea 6 con labores que irán de la Plaza Comercial Citadel, esto en San Nicolás, a la Y en Monterrey, siendo la avenida Miguel Alemán la principal vialidad afectada. En la segunda etapa se va a ejecutar todas las obras de la línea 4 que va desde el Hospital de Gine hacia San Jerónimo, esto en Monterrey, con la avenida Constitución como la vialidad más afectada, imagínense, así como los trabajos restantes para que la línea 6 vaya desde el Parque Fundidora hasta el Castro de Apodaca. En la tercera etapa se harán las labores completas de la línea 5 que van desde el Hospital del Gine a la Estanzuela, esto en Monterrey, afectando a la avenida Garzazada. Los tiempos de cada fase aún no están definidos, pero según la licitación, los trabajos de las líneas 3, estos trabajos deberán arrancar el próximo 31 de agosto y concluir el 31 de agosto del año 2027. Bien, a esta hora nosotros vamos a pasar al pronóstico del tiempo con nuestra compañera Yuli Castillo. Con
muchísimo gusto. Los saludo de nueva cuenta. Regresamos con los detalles del pronóstico del tiempo para esta jornada de martes. Ambiente caluroso en el transcurso de esta tarde. Se estima que el termómetro esté alcanzando los 35 grados centígrados a estas horas de la mañana. Cielo medio nublado, por la tarde despejado. El pronóstico de lluvia es bastante bajo, en un 5%. Humedad relativa en 57. A las 10 de la noche, un ligero descenso en la temperatura, marcando el termómetro los 29 grados centígrados. Una noche bastante cálida. Cielo despejado. El pronóstico de lluvia es bastante bajo y la humedad relativa en 62%. Temperaturas y condiciones para el municipio de García, Santa Catarina, San Pedro, 34 grados centígrados como máxima, las mínimas de 20 a 21 grados centígrados. Para el municipio de Santiago, la temperatura máxima llegando hasta los 35 grados centígrados. De igual manera para el municipio de Escobedo, en San Nicolás, Guadalupe, Juárez, también para Apodaca, las mínimas se mantienen en 22 grados centígrados, un cielo medio nublado, ya por la tarde se despeja totalmente. También para Pesquería, el termómetro alcanzando los 36 grados centígrados como mínima 23, en Juárez 35 con 22, y para el municipio de Cadereyta la temperatura máxima alcanzando los 36 grados centígrados con mínima de 23 y un cielo con muy escasa nubosidad. El índice de radiación solar para esta jornada de martes se encuentra en nivel 9, esto quiere decir que muy alto, así que como todos los días les recomiendo cargar con algún protector solar y también hidratarse bastante bien a la hora de salir de casa. Para el día de mañana miércoles, mitad de semana, amaneciendo con temperatura de 20 a 21 grados centígrados, ambiente agradable, ambiente caluroso también por la tarde, alcanzando el termómetro a los 34 grados centígrados, un cielo parcialmente nublado, el pronóstico de lluvia vigente hasta en un 20%. Jueves, viernes, cielo totalmente soleado como máximo a 36 a 37 grados centígrados, que se va a elevar la sensación térmica, se pueden sentir hasta unos 40 grados centígrados, como mínima 23 a 24 grados Celsius. El día sábado, cielo medio nublado, ya va a disminuir la probabilidad de precipitación y así se mantiene para el día domingo. Las temperaturas por la tarde llegando casi a los 40 grados centígrados y como mínima oscilando el termómetro los 23 a los 24 grados Celsius. En información nacional, las temperaturas para Tijuana para esta jornada estarían alcanzando los 19 a 20 grados centígrados como mínima 11, cielo medio nublado. En Chihuahua, la temperatura máxima se estima que está alcanzando los 34 a 35 grados centígrados, ambiente muy caluroso. En Mazatlán, cielo soleado, 28 con 19 grados. También para Guadalajara, 32 con 16, cielo medio nublado. Para el municipio de Celaya, para esta tarde, ambiente caluroso. El termómetro alcanzando los 33 grados centígrados, pero ya en el transcurso de la noche habrá un cambio de temperatura bastante brusco. Estaría marcando el termómetro los 11 a los 12 grados centígrados, ambiente bastante fresco. Allá para Acapulco, cielo soleado, 32 con 24 grados centígrados. Para Torreón, un cielo medio nublado, 35 con 15 grados. En Reynosa, 33 con 25. Allá para el sur y para el sureste de la República Mexicana, el termómetro por la tarde ya no baja de los 30 grados, alcanzando los 37 para Mérida, 35 para Tuxtla Gutiérrez, 31 para Cancún, para Veracruz 34, y el termómetro oscilando en el transcurso de la noche de los 23 a los 25 grados centígrados. Y también para el territorio tejano, para El Paso y para McAllen, las temperaturas máximas alcanzando los 29 a 33 grados centígrados, como mínima 16 a 25 grados y un cielo medio nublado predominando. Y ya por último, le informo que para esta jornada la luz solar, la salida del sol a las 7:03 y la puesta a las 20:13. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Que siga teniendo usted un excelente martes. Soldep de México presenta. Bien, pasamos a la información nacional. El Instituto Nacional de Migración informó que en los 4 primeros meses del año se han recuperado 19 cuerpos de personas migrantes fallecidas por ahogamiento, esto en el río Bravo, en su intento por cruzar nadando hacia los Estados Unidos desde Coahuila. Otras 7 personas pudieron ser rescatadas con vida por personal de Grupo Beta en Piedras Negras. El organismo refirió que participan en el operativo Espejo de Seguridad Fronteriza, en el que actúan diversas autoridades de México y Estados Unidos para realizar recorridos
recorridos preventivos a fin de salvar vidas de personas migrantes. Entre las autoridades que participan en dicho operativo se encuentran por parte de México la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, la Guardia Nacional y también el Instituto de Migración y las Policías Estatal de Municipal de Piedras Negras y de Estados Unidos, la Patrulla Fronteriza, la Policía Estatal de Texas y la Guardia Nacional. La tarde y noche de ayer lunes fue asesinado el diputado local Roberto Chapula de La Mora, esto en la ciudad de Colima. De acuerdo con reportes, el legislador del Partido Verde Ecologista de México fue agredido afuera de su domicilio ubicado a un costado del Parque Hidalgo. De acuerdo con reportes, el legislador local se encuentra acompañado por una persona cuando ocurrió la agresión, quien resultó gravemente herida. Versiones señalan que un sujeto se acercó a Roberto y disparó contra ambas personas. Autoridades iniciaron un operativo por la zona. Hasta el momento no se reportaron detenidos. Chapula de la Mora perteneció al grupo parlamentario del PRI, también precisamente del Congreso del Estado de Colima, donde se desempeñó como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ya un año de la tragedia en la línea 12 del metro, la reconstrucción va lenta. No hay personas presas como responsables y la Fiscalía Capitalina privilegió en este caso, pero de forma selectiva, la justicia restaurativa con compensaciones monetarias para evitar juicios largos y tediosos. A las empresas que, según la investigación oficial de origen, construyeron mal la obra, pues mire, se le permitió evitar acusaciones penales con el pago económico a las más de 126 víctimas, 26 muertos y más de 100 heridos. Pese a ello, aún hay afectados sin indemnización y otros se dicen olvidados. Hoy se informó que la Fiscalía Local buscará imputar a Enrique Orcasitas y a otros 9 exfuncionarios que trabajaron en el proyecto de la línea 12, que se inauguró precisamente cuando Marcelo Ebrard, hoy canciller de la República, era jefe de gobierno en el año 2002. El 3 de agosto del año pasado, el comisionado de atención a víctimas en la Ciudad de México, Armando Ocampo, aseguraba que el 98% de las familias de las víctimas ya había sido pues también indemnizada. Orcasitas, ingeniero responsable de la construcción, aseguró que el motivo de la tragedia fue la falta de mantenimiento y que la obra se entregó en perfectas condiciones a la administración de Miguel Ángel Mancera, hoy senador del país. Y el tramo 5 del Tren Maya, que va desde Cancún hacia Tulum, avanza sin contar con manifestación de impacto ambiental. Ayer la secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores, confirmó que en decreto ha permitido que la obra no se detenga, pero que los estudios y permisos ambientales son provisionales. A diferencia de los tramos 1, 2 y 3, que ya tienen manifiestos definitivos, el tramo 5 del Tren Maya ha tenido ajustes en su trazo original y en su ruta fueron encontrados vestigios prehispánicos el pasado 19 de abril, específicamente una especie de cueva que pudo servir como almacenamiento de alimentos u objetos litúrgicos o ceremoniales. Además, la Asociación Civil Defendiendo el Derecho a un Ambiente Sano advirtió que en la zona hay ríos subterráneos, cavernas y cenotes que podrían ser dañados por la obra. Ayer, la titular de Semarnat justificó que trabajan con permisos provisionales porque después de los ajustes del trazo están yendo sobre una ruta que ya existía. Sol de México presentó. Oigan, ya son las 12:27, ya a esta hora vamos a dar lectura a todos los mensajes que ya nos están escribiendo. Ponga atención porque ahí vienen los saludos. Polo Villarreal, muy buenos días y calurosos también, exactamente, son muy calurosos a esta hora. Lidia Alejandra, buenos días a todo el equipo de Ciber TV. Igualmente, Lidia, muchas gracias por sintonizarnos. Jorge de la Mora, excelente día. Y aquí hay uno que dice Nayeli Peña, no soy yo. Es mi novio desde el celular, el Facebook, que dice que pues es mi fan y que me está viendo desde su casa. Muchas gracias a Manuel Padilla y saludos para ti, Rosario García Mendoza. Buenos días para todo el equipo de Ciber TV. Y ella nos está escribiendo desde Las Vegas. ¿Será esto cierto? Si es así, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, como dice. Ricardo Vargas también nos está viendo. Celso Perales, muchas gracias por sintonizarnos. Iguar Ramírez, saludos a Marcial, que es un crack. Así es, el comandante Marcial Pasarón, excelente reportero de aquí de Ciber TV Noticias Monterrey. Nosotros le queremos comentar que a la 1:00 p.m. aquí en Ciber TV Noticias Monterrey vamos a tener una entrevista exclusiva con el director de operaciones de bomberos de Nuevo León, Alejandro Zúñiga, la cual no se debe de perder. Vamos a una pausa comercial.
quieres que tu publicidad se vea y se escuche así, fue la que organizó Bud Light para dar inicio al norteño Summer House en la Sultana. Ingredientes orgánicos, el concepto de cocina de crianza que maneja el restaurante. Nosotros te ayudamos, los mejores precios, con la mayor calidad, ya sea para darle la mejor publicidad a tu negocio o realizar el video de tu grupo musical en Ciber TV Estudio Digital. Estamos listos para ofrecerte el mejor servicio de una manera eficaz, creativa, honesta, pero sobre todo accesible. Filma en tu locación o en un estudio equipado con el espacio y los materiales necesarios para materializar tus ideas. Escríbenos y pide información en nuestras redes sociales o comunícate a nuestro WhatsApp 8123-522202. En Ciber TV Estudio Digital, estamos para ayudarte. Oiga, son las 10 de la mañana con 30 minutos. Ahorita mencionábamos que eran las 12. Una disculpa, no, nosotros no somos del futuro. Estamos totalmente en vivo y precisamente ahorita vamos a enlazarnos con Espectáculos y Poncho Pérez. Poncho, ¿qué tal? Bienvenido, buen día. ¿Qué tal, Nayeli? ¿Cómo estás? Muy buenos días o muy buenas tardes para ti, porque ya te me estás adelantando hasta la 1 de la tarde y ella quiere terminar turno e irse, pero no, todavía falta mucho y justamente llegamos a la información de los espectáculos porque, oiga, qué cosa, qué derroche de glamour el día de ayer durante la Met Gala 2022 allá en la ciudad de Nueva York. Ayer platicábamos, bueno, y poníamos en las redes sociales que justamente ayer era una fecha muy esperada para todos los amantes de la moda. ¿Por qué? Porque llegaba justamente esto, que algunos cumplieron y otros no. ¿A qué me refiero? Cada año dentro de la Met Gala hay una temática. En esta ocasión la temática era Glitter Glamour en White Tie, o en pocas palabras, un derroche de glamour de la Edad Dorada o niveles teatrales y elegancia. Algunos sí cumplieron, ahí estamos viendo a Gemma Chan, por supuesto, quien sí llegó pues vestida como se le había pedido. Cynthia Erivo, esa cantante también que tiene tremenda voz. Joe Jonas ahí con su pareja, quienes, bueno, pues también dentro de lo que cabe sí llegaron un poquito. Obviamente la mera mera, la jefa Anna Wintour, esta famosa editora de la revista Vogue a nivel mundial, que es quien está encargada de todo ello. Una de las parejas que definitivamente más aplaudieron fue a Blake Lively, que estamos viendo ahí en pantalla, y a su esposo Ryan Reynolds, que de verdad ayer las páginas de chismes, de crítica, decían que estaban, bueno, pero ad hoc justamente a esa alfombra. Tom Ford, este famoso diseñador, él nunca le falla ni tampoco le arriesga, siempre va como que muy típico con su smoking negro. Ahí estamos viendo a Blake Lively, que les mencionaba ayer y hoy ha sido de las elegidas como de las mejores vestidas. Estamos viendo a la hija de Cindy Crawford, Gia, que también llegó, una famosa modelo que hoy día la está haciendo bastante, bastante a lo grande. Kaia Gerber es ella, justamente la hija de Cindy Crawford. A mi Camila Cabello, y en redes sociales le ponían: Camila, de verdad, siempre me le falla. Y sí, Camila Cabello siempre me le falla en la vestimenta. Mire, ay, pensé que trae betún embarrado en la falda. Eso es lo que decían también ayer en las redes sociales, que ese vestido como que no le quedaba, la falda parecía como una colcha. Bueno, y quien llegó todo lo contrario y viendo que sí, la verdad es que cumplió al 100, fue nada más y nada menos que su exnovio, a quien estamos viendo en pantalla, Shawn Mendes, que ayer decían, le habrá dolido a Camila Cabello verlo, topárselo ahí y verlo lo bien crucial. La verdad es que Shawn Mendes llegó, pues sí, muy pipi de Snipes de pisa cabeza, esa bota papaloy se le veía espectacular, el traje también estaba bastante bueno. Venus Williams, quien también de repente siempre están presentes en diferentes eventos, aquí la famosa tenista, pues bueno, haciendo acto de presencia, luciendo un traje negro. A ella también decía, no, hombre, se llegó sin nada que ver en la temática, pero no fue la única. Normani, la ex integrante de Fifth Harmony, aquí también vemos en pantalla, ella también le encanta vestir, mostrar mucha piel, y aquí lo estamos viendo. Bueno, una de las esperadas, y sin duda creo que tampoco le falló, fue nada más y nada menos que Sarah Jessica Parker, quien es un icono de la moda. Obviamente todos la conocemos, obviamente todos sabíamos que iba a estar presente y la esperábamos. Llegó con ese tocado en su cabeza, que es algo muy tradicional también en ella. Ayer también levantaba en este punto que ella sigue apostándolo por esos tocados en la cabeza, que muchas personas de repente pues ya no lo ven. Oigan, este personaje que estamos viendo en la pantalla, definitivamente ayer a todos nos hizo que cayéramos, pero como redonditos, y quedáramos como payasos. ¿Por qué? Porque es el estilista nada más y nada menos que Frederick Robertson, quien ayer cuando lo postearon en las redes sociales dijimos, mira nada más cómo llegó Jared Leto, pero todo mundo,
todo mundo compartimos la publicación, páginas nacionales, internacionales, y todos juramos y perjuramos que era Jared Leto. No, hombre, Jared Leto, como siempre, dando mucho de qué hablar y luciendo diferente. Oiga, pero todos, páginas internacionales, locales, blogueros, todos nos fuimos con la finta de que era Jared Leto. Y ándale, que minutos más tarde, mire, nos pusieron la nariz de payasos porque todos quedamos así, nada, que no era Jared Leto, era nada más y nada menos, como le mencionó el estilista Frederick Robertson, quien pues sí, ayer lo estuvo compartiendo a través de las redes sociales, ya hasta de mucho rato dijeron, oiga, no es Jared Leto ni siquiera ha llegado, pero bueno, pues sí nos fuimos todos con la finta todavía, y es por la noche, un programa nacional, venga la alegría, decía, y mañana estaremos hablando de ese outfit que puso Jared Leto, 3 horas después de que se va a acabar la programación, venga la alegría, estaba jugando que era Jared Leto, bueno, pero bueno, así la situación, estamos viéndolo ahí justamente, estamos viendo a la Rosalía, la cantante española, oiga, ¿sabe qué? La Rosalía de verdad es que me cae muy bien porque siempre en todos los videos se ve tan amena, se ve tan buena onda. Ella se tomó fotos con medio mundo. Ella andaba en fanática, ella lo subió a sus redes sociales y muchos fanáticos que estuvieron también ahí tuvieron la oportunidad de tomarse fotografías con la española y de verdad siempre se ve, pero que es una tipaza. Hace algunas semanas vino a la Ciudad de México, los reporteros la pescaron ahí en el aeropuerto de la Ciudad de México y también, pero mire, pero buena para echar chisme y para hacer relajo. Así que bueno, ahí está la Rosalía. Estamos viendo a Alicia Keys, otra de las pues famosas que llegó ahí con esa capa muy al estilo de Nueva York, que fue justamente donde se llevó a cabo este evento. Ahí la estamos viendo. Estamos viendo también a Hillary Clinton. Me la criticaron un poquito por ese vestido, que su tamaño no le ayudaba para ese vestido, que sí no estaba planchado, etcétera, etcétera. Bueno, mucha luminaria, harta luminaria que estuvieron presentes. Glenn Close en su vestido rosa, que fue un color que también varios famosos estuvieron ahí utilizando justamente en esta alfombra, muchos, muchos famosos. Bradley Cooper, él llegó también sin pues arriesgarse a lo negro. Las Kardashians, que por primera vez se le hizo a Khloe Kardashian, en otras ocasiones habían acudido a algunas otras del clan Kardashian, pero Khloe nunca se la había pues hecho, y mira la mexicana, el toque mexicano no podía faltar y lo hizo Eiza González, una de las más esperadas, al menos por todos los de acá, ¿verdad? Estábamos tuiteando, estábamos checando redes sociales, decía, Eiza, ¿para cuándo me va a llegar? Pues fue de las últimas, pero llegó y la verdad es que lo hizo bastante bien, luciendo espampanante. Anitta también, la cantante brasileña, que estuvo ahí presente en su primer, no, creo que es el segundo si no me equivoco en el que asiste, pero hoy está en su tremendo momento, y ahí estamos viendo justamente a Jared Leto. No son las hermanas Olsen, no son las niñas tampoco, ¿cómo se llama esta película? The Shining, El Resplandor, decían que si eran las niñas del Resplandor, que si eran las hermanas Olsen, que si eran las Hash, no, ninguna de las dos, en este caso era nada más y nada menos que Jared Leto, quien estuvo llegando ahí con el diseñador Alessandro Michel, que es un diseñador italiano, quien fue el encargado de hacer estas dos cosas. No, no son las Hash, son Jared Leto y justamente este diseñador. Y mira nada más, Bad Bunny, quien también llegó con su toque de novia, listo, en su tocado de novia ahí en el pelo, lo que decían en las redes sociales también. Llegó, la verdad es que también marcando una diferencia, con ese accesorio en su cabello, con un vestuario de la marca Burberry, que ayer también estuvo siendo tendencia. De verdad es que Bad Bunny, hasta eso tenemos que aplaudirle algo. No tiene miedo a las críticas y no tiene miedo a lo que se ponga. Él se puede poner prendas de hombre o de mujer y sale con una seguridad que de verdad es de aplaudirse. Y en la opinión personal, que bueno, a lo mejor no le interesa, estamos viendo a Vanessa Hudgens, que fue de las primeras, la primera de negro, creo que era una de las que se veía muy, muy bien, fue de las primeras de salir en ese famoso, esa mera, ahí estamos viendo a Vanessa Hudgens, en lo personal creo que se veía espectacular la mujer, fue de las primeras en salir del hotel rumbo a la alfombra roja, y bueno, pues fue parte justamente de lo que se vivió ayer, de la gran cantidad de luminares que estuvieron haciendo acto de presencia. Por cierto, Kim Kardashian llegó vistiendo un pues atuendo que se dice era de Marilyn Monroe, que costó $5 millones. Eso sí, se dice que solamente lo utilizó unos minutitos, llevaba una réplica para ponérselo, para cambiarlo y utilizarlo el resto de la noche. Pero así parte esta alfombra roja que se llevó a cabo el día de ayer, después vino un tremendo pachangón, y bueno, harto artista, muchos muy bien, otros bastante ridículos, pero lo que es cierto es que nos dieron mucho de qué hablar durante esta pues Met Gala 2022. Y hablando de este mismo tema, salieron algunos memes, fíjese que yo pensé que habría más, pero no, no hubo tantos, pero hubo algunos. Ahí estamos viendo Bad Bunny y su icónica inspiración Met Gala, miren nada más ese personaje donde llega con ese mismo tocado en la cabeza. Ahí también me encantó Bad Bunny en la serie del Boca Horseman. Estamos viéndolo ahí, ¿qué más tenemos ahí como parte de los memes? Había bastantitos, los memes también, ahí estamos viendo a Kylie Jenner, si no me equivoco, y bueno, pues también del otro lado haciendo una
comparación, ¿no? También algo chistosas. Ahí Kim Kardashian viendo sus hermanas y diciendo trágicas todas, todas de la manera que llegaban vestidas. Quiero entender el peinado de la mujer de Hugh Jackman. Es que literalmente es el meme de la Bratz. Ponían también hashtag Met Gala 2022. Muchos memes que compartir. Mira nada más, listos para la Met Gala, que prácticamente se pudo haber sido la temática, pero pocos la cumplieron. Pero lo que es cierto, pues ahí están los memes. Ya estamos otro de los memes, no encuentro ninguna diferencia. Met Gala. Y bueno, ahí estamos también la gente de la Met Gala, yo criticándolos. Y pues sí, hacía mucho de que también uno en fachas en la casa criticando y ellos espectaculares. Se parece a este, pero de negro. Met Gala. Bueno, fueron parte justamente de los memes que estuvieron llevando a cabo, que estuvieron compartiéndose. Nosotros los latinos viendo la Met Gala solo para criticar y hacer memes, en efecto, y platicar de ellos. Bueno, pues ahí está justamente. Oiga, vamos a cambiar completamente de información y vámonos porque también hablando de alfombras rojas y eventos a lo grande, de otro lado de los Estados Unidos, en Los Ángeles, se llevó a cabo la premiere en Los Ángeles de Doctor Strange, esta película que está pocos días ya de salir. Bueno, Los Ángeles, California, fue la primera ciudad en obviamente tener pues la alfombra roja de todos estos actores. Ahí estamos viendo justamente algunos de los intérpretes de los personajes de esta historia que llega una vez más para... pues felicidad de todos los seguidores. Xochitl Gómez, la actriz mexicana, quien es parte justamente de nuestra nueva entrega. Ella ha estado compartiendo mucho a través de las redes sociales. Un orgullo también es de padre mexicano y de madre estadounidense. Y bueno, pues ella siempre orgullosa justamente de sus raíces. También feliz de ser parte de esta historia. Estamos viendo, pues, como le menciono, a todos los actores que ayer estuvieron tomando sus fotografías, estuvieron firmando autógrafos y, bueno, pues compartiendo por algunos minutos, por supuesto, con todos los fanáticos, quienes también siempre llegan vestidos de los personajes de la forma roja que se está llevando a cabo, en este caso, de Doctor Strange. Ahí está, estaremos muy al pendiente del estreno de esta nueva cinta. En la información de los espectáculos, en esta mañana, mi querida Nayeli, más adelante te voy a ir a vivorear a ver si vienes vestida y si le aprendiste algo ayer a la Met Gala 2022. Oye, está también como el meme de Michael Jackson, pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Obviamente, wow, se lucieron, pero el que se llevó la noche sí fue Jared Leto, ¿no? Sí, ya totalmente, fueron los que se llevaron la noche y bien dices tú, uno critica, pero al final uno como que minimiza la crítica diciendo, pero pues uno quién es para criticar, ¿verdad? ¿Por pero qué bueno, será esa costumbre de la cultura mexicana, Poncho? Pues porque nos encanta el chismecillo y nos encanta meternos en lo que nos importa también, la verdad, y se disfruta, y no solamente la cultura mexicana, porque créeme que en redes sociales los memes eran internacionales y todos la verdad es que burlándose en cierta manera y bastante divertido. Oye, Poncho, pues muchas gracias por esta información. Nos vamos, gracias, de ahí le regreso contigo del otro lado del estudio. Nos vemos. Vamos a la información internacional. Ucrania anunció el martes la reanudación de las evacuaciones de civiles de la devastada ciudad de Mariupol, mientras Rusia sigue su ofensiva en el este del país, entre temores occidentales de una posible anexión de los territorios separatistas del Donbass. Autoridades municipales de esta ciudad portuaria, casi totalmente ocupada por los rusos, anunciaron el lunes por la noche un acuerdo para una evacuación con el respaldo de la ONU y la Cruz Roja, según quien les fueron evacuados el fin de semana de la planta siderúrgica de Azovstal, el último reducto ucraniano en Mariupol, donde soldados y civiles aguantan refugiados en un laberinto de túneles subterráneos. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha asegurado que el aumento de los casos de la hepatitis aguda infantil de origen desconocido es un tema muy urgente al que están dando prioridad absoluta. Los primeros 10 casos de esta hepatitis aguda fueron notificados por el Reino Unido a la Organización Mundial de la Salud el pasado 5 de abril en niños menores de 10 años sin dolencias previas, y desde entonces también se han detectado en España, en Israel, Dinamarca, Italia, Estados Unidos y Bélgica, entre otros. La edad de los afectados oscila entre el mes y los 16 años. En la mayoría de los casos no presentan fiebre y en ninguno de ellos se han detectado los virus asociados a estas dolencias como la hepatitis A, B, C, D y E. Según la Organización Sanitaria, por otra parte, las autoridades de Indonesia confirmaron este lunes que 3 niños han muerto lamentablemente debido a la hepatitis aguda infantil de origen desconocido. La
OMS ha apuntado que hay unos 190 niños con la infección en todo el mundo. España ya suma 22 menores en investigación, solo 8 confirmados. La principal teoría que tienen los especialistas para explicar la hepatitis aguda infantil, de la que se han detectado en unos 200 casos en todo el mundo, es la que un adenovirus unido a un efecto perverso de la COVID, que ha provocado que haya niños también por el aislamiento que han mantenido durante casi 2 años, que ha limitado sus defensas, les hace estar más expuestos a este patógeno. A las pocas horas de un informe de que afirma que la Corte Suprema de los Estados Unidos estaba a punto de revocar la decisión que consagró el derecho de aborto, cientos de personas se manifestaron frente al edificio neoclásico en Washington, donde presiden los 9 jueces. Un aviso de tráfico del Distrito de Columbia el lunes por la noche informó que la actividad de la primera enmienda había cerrado Fear Street Northeast. Y es que no hubo reportes de arrestos. Unos 200 manifestantes se reunieron frente a la corte, así lo informaron, y agregaron que la mayoría, aunque no todos, habían ido allí para expresar su apoyo al derecho al aborto. Convergieron en la corte después de que Político informara de que había obtenido un borrador de opinión mayoritaria que invalidara la decisión Roe versus también contra Wade del año de 1973, que declaró el aborto como un derecho constitucional. Y miren lo siguiente, el extraño ataque de un coyote, esto a una pequeña niña en una playa de California en Estados Unidos, quedó captado en un video que se ha viralizado en redes sociales. En la grabación, la cual fue captada por una cámara de seguridad, se observa al animal atacando a la niña a las orillas del mar. El departamento de policía de Huntington Beach informó que la menor atacada, de la cual no dieron mayores detalles, se encuentra hospitalizada con heridas que no ponen en peligro su vida. En el video se observa a la niña jugando en la playa cuando, sin motivo aparente, es atacada por el coyote por cerca de 15 segundos. Su familia, aunque se encuentra cerca, no reacciona lamentablemente de inmediato. Ya estamos observando las imágenes. Martes 3 de mayo se celebra en México el Día de la Santa Cruz o el Día del Albañil. Ambas festividades van de la mano y la primera de ellas se realiza no solo en nuestro país, sino también en Latinoamérica y España. De acuerdo con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas del Gobierno de México, esta celebración inició en el año 326 después de Cristo, cuando durante una peregrinación a Jerusalén, la emperatriz Helena, madre de Constantino, buscaba la cruz en la que murió Jesús. Y precisamente con toda esta información vamos nosotros pues más adelante, se lo vamos a comentar, porque en este momento vamos con Carlos Mosigo con lo último en tendencias. Hola, hola, ¿qué tal, Carla? Bienvenida, buenos días. Buenos días, excelente martes. Y el día de hoy te traigo 3 videitos muy interesantes, muy virales, que yo sé que los vamos a disfrutar y los vamos a comentar en unos momentos más. Déjeme le platico que vamos a empezar con este video, que aquí el chisme, la infidelidad, las peleas, todo aquí en las redes sociales se vuelve viral, como es el caso de esto que sucedió en Durango. Y déjeme le platico que una señora descubrió que su marido le era infiel con su propia hermana. Los pescó saliendo del motel y obviamente los grabó, y este video se ha vuelto viral en las redes sociales, así que se lo vamos a compartir para que usted lo vea. ¡Como la rata que eres! ¡Vieja asquerosa! ¿Cómo te atreviste, perra? ¡Mira! ¡Vas a ver, mira ya, que tus hijas sean la que eres, perra! ¡Ven! ¡Ven! ¡Al fin y al cabo ya te vieron todas, Mirellita! ¡Eres una vieja perra! Mejor lárgate ya, la verdad, y ni te regreses a la casa, porque ahí no tienes lugar.
Y de este video, pues tan desagradable que aún así se volvió viral, nos vamos a otro video que no, que a más de a uno nos rompió, nos rompió el corazón, nos hizo así el corazoncito, ay, de una manera, porque es un perrito que está viendo la película del Rey León, pero si usted ve las caras que hace, pues obviamente hay una escena donde Mufasa muere, ¿verdad? De una manera muy trágica, y el perrito lo sintió, que por cierto se llama Polo, lo sintió en el corazón y le veías la carita y le veías las emociones, y obviamente su dueño lo grabó y se ha vuelto viral en TikTok. Polo, no puedo creerlo. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Estaba súper atento que tú... Polo, estás triste. Se murió su papá. Pues no cabe duda que esa escena no solo a nosotros nos hace llorar, también a los perritos. Y ya por último le traigo un video que se grabó en Puerto Rico. Híjole, déjeme le platico que esta señora fue a una frutería, tomó todo lo que ocupaba y a la hora de pagar dijo que no tenía dinero, que porque Dios le había ordenado que ella podía tomar lo que quisiera y se fuera. Ya se imaginará que el cajero y ella se pelearon y todo, pero pues obviamente esto quedó grabado y se ha vuelto viral en las redes sociales. Porque es que yo estaba orando y Dios me dijo, ves al granero y allá y coge las cosas que necesitas, porque yo te las voy a dar. O sea, usted me viene a decir a mí de que Dios le dijo que viniera a comprar su comida gratis. Yo no tengo ni un centavo. Sí, señor, porque yo en mi casa tengo a mis hijos que no han comido desde ayer. Desde ayer no han comido. Mira, tengo ni un solo centavo. Pues estaba orando y Dios me dijo, ves allá que allá vas a conseguir. ¿Para qué no quiere pagar? Yo estaba orando y Dios me dijo que viniera. Así que dame la bolsa. Tú no me puedes venir a hacer creer a mí que Dios te dijo que yo te tengo que entregar bolsa gratis. Te tengo que entregar bolsa gratis. Dios tengo. Yo no soy fanática. Sí, eso es fanatismo ya. Dios me dijo que... Que le regalen la compra. Dios es un Dios que provee, que sufre, y él me dijo que viniera. Así de darle para que le pueda entregar. No, ¿cómo quiere que le den, doña, eso si usted no tiene que pagar? No tiene sentido. Dios, no trabajo. ¿Pero qué tengo que ver con eso? Tiene que pagar, doña, tiene que pagar. Con hambre. Vaya a trabajar, mi doña. Doña, pero ya... Yo necesito esa cosa. Doña, disculpa. Doña, ya, mira, ¿Cuánto le pones? Señora, son 100 mil pesos, pero tan cuánto que le tengo que entregar. ¡Cómo la por ella! ¡Gloria a Dios! ¡Tú eres grande, señor! ¡Eres poderoso! ¡Puro fanatismo! ¡Poderoso! ¿Viste que yo te dije? Dios me dijo ir y comprar sin dinero. ¡Y compré! Y pues Nayeli, estos son algunos de los videos que se han hecho viral este martes. Dime qué piensas de todos estos. Ay, qué bárbara, Carla, qué controversiales videos, porque estás mezclando todo. Mi favorito obviamente fue el del perrito, sí. El del Rey León, qué bonito perrito, porque sí estruja el corazón esa escena precisamente en la que pues Mufasa muere y también Simba queda ahí como... mi papá, ¿no? Entonces, sí. En esa escena el perrito se ve como los ojitos, que se quiere llorar, sí. Y parece que no fuera cierto, pero hasta los sentimientos del perrito, ¿no? Salen a flor de piel debido a esta escena. Cabe destacar que, pues, hay mucha gente que también se ha grabado en esas escenas, pero llama la atención de este perrito. Ahora, este último video, pues, muy controversial, como ya mencionábamos, porque hay que dejar de lado la religión, obviamente, cuando acudimos nosotros a este punto donde tenemos que pagar y que es, obviamente, algo necesario, ¿no? Así es. Yo creo que también ahí podemos tocar el tema del fanatismo, porque dices, oye, ¿cómo es posible? Imagínate, yo voy a ir aquí a Audi, perdón, ahí ya dije el gol. A Ferrari. Y voy a decir, oye, Diosito me dijo que quiero un carro, dénmelo.
dénmelo, voy a una casa porque Diosito me dijo, pero pues eso fue alguno de los comentarios que se leían en el video, ¿verdad? De cómo el fanatismo puede llegar a cegar a algunas personas y pues es lamentable, ¿verdad? Pero fíjate, a pesar de todo, una señora pues ahí se tocó el corazón y le tocó, le pagó el mandado y ni gracias le dijo, ni gracias, ni la volteó a ver, ni nada. Así que pues ahí nos podemos ver algunas cosas que pues no son coherentes. Bueno, ante esto, ¿qué opina usted que nos está viendo, sintonizando? Déjenos estos comentarios y más al ratito los vamos a leer. Carla, ¿tus redes sociales? Así es, me pueden buscar como Carla Mosigo, ya sea a través de Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, en todas las redes sociales. Y como siempre les digo, si tienen algún video que quieren que compartamos aquí en la sección de tendencias, que nos lo manden. Claro, claro que sí. Muchas gracias, Carla. Buen día. Adiós, buen día. Mire, por si no lo sabía, desde el año de 1993 se celebra en todo el mundo el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Fue decretado por la ONU para evaluar el estado de la libertad de prensa a nivel mundial. Desde el año 1993 se celebra en todo el mundo el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Fue decretado por la ONU para evaluar el estado de libertad de prensa a nivel mundial, la defensa, los ataques a la independencia de la prensa y de los periodistas, y para rendir homenaje a aquellos profesionales del periodismo que han perdido la vida en el ejercicio de su labor. La libertad de prensa es el derecho que tienen todos los medios de comunicación de investigar y mantener informada a la sociedad en general sobre los hechos y acontecimientos que suceden en el día a día, sin que por ello puedan ser víctimas de censura, acoso u hostigamiento. La declaración de Windhoek fue proclamada en esta misma fecha y cuenta con todos los principios de la libertad de prensa. En dicha declaración se plantea el desarrollo de una prensa libre, independiente y pluralista como elemento esencial para el desarrollo y mantenimiento de la democracia en las naciones del mundo. El lema para este 2022 es Periodismo bajo asedio digital, donde se pretende reflexionar sobre el impacto de la era digital en la libertad de expresión, la seguridad de los periodistas, el acceso a la información y la privacidad. Para Ciber TV, Ceci Vélez. Bueno, gracias por esta información. Nosotros ahora pasamos a los deportes con Rafa Martínez. Hola, ¿qué tal, Rafa? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Nayeli? Gusto saludarte, listos con todos los detalles, con toda la información de los deportes. Y si te parece, vamos a empezar hablando de los Rayados del Monterrey, porque el equipo de Víctor Manuel Bucetich ya trabaja con miras al compromiso que tienen este próximo sábado. El equipo de los albiazules estarán enfrentando en el Gigante de Acero el partido de repechaje, donde buscarán avanzar a los cuartos de final. No es la vía en la que quieren avanzar, pero bueno, a fin de cuentas, así les tocó al quedar en el séptimo lugar y enfrentarán al San Luis. Así trabajaron en el Barrial el día de ayer, trabajo en definición, porque en el último juego llegaron mucho, pero no metieron los goles suficientes. Habló Matías Kraneviter al salir del entrenamiento. El jugador de los Rayados del Monterrey habla sobre el momento que vive el equipo en este cierre de torneo y el arranque del repechaje. La verdad que el objetivo era quedar entre los cuatro, estuvimos muy cerca, pero bueno, creo que va a ser importante estar bien esta semana y llegar muy bien para lo que viene. ¿Cómo ves al San Luis, el rival? Bien, nos complicó la última vez que jugamos, así que vamos a tener que trabajar esta semana y ver en qué podemos mejorar para pasar a la siguiente ronda. Siempre somos fuertes, somos un equipo grande, así que lo tenemos que demostrar, eso es lo más importante. ¿Listo? Vámonos con el equipo de Tigres, que el día de ayer, sí, ya un día después, pero celebró a los niños, a todos los chiquitines felinos que se la pasaron de lo lindo en un parque de diversiones allá en Guadalupe, el ladito de la Pastora. Estuvieron celebrando con los jugadores en firma de autógrafos y con este grupo que, cómo causó polémica. Pensé que mi compañero Poncho iba a tocar el tema, pero no, me dejó la pelotita a mí. Con el grupo pesado, que hace unos días estuvieron en el Gigante de Acero con su camiseta de Rayados bien puesta, pero luego fueron al Día del Niño Tigre y mírenlos ustedes.
con la camisa de Tigres. El único que no se puso la de Rayados cuando fueron al Gigante de Acero fue Beto Zapata, pero como sabemos que es bien Tigre, pues en el Festival del Día del Niño Tigre sí se la puso y la portó orgullosos. Así estuvieron interactuando con los jugadores, con el grupo pesado, con otros grupos de animación infantil. Se la pasaron bastante bien en el festejo del Día del Niño del equipo de los Tigres, que pues nunca olvida sus chiquitines y que hay muchísimos aficionados de Tigres, porque es el equipo del momento, hay que decirlo así, Tigres, que tiene pues contentos a sus aficionados con los buenos resultados. Y bueno, ya se dieron a conocer los horarios y los días en los que se jugará el repechaje. Todo arrancará con el duelo entre Cruz Azul y Necaxa el sábado 7 de mayo en el Estadio Azteca a las 17:45 horas. El mismo sábado se cerrará la actividad sabatina con el duelo entre el conjunto de los Rayados del Monterrey y el San Luis en el Gigante de Acero a las 8 de la noche. Para el domingo, otros dos partidos, Puebla contra Mazatlán. El equipo de la franja recibirá a los mazatlecos a las 5 de la tarde en el Estadio Cuauhtémoc, y la actividad del repechaje, que es a un solo partido. Si no hay goles o si no hay un ganador durante los 90 minutos, se definiría directamente desde los penales. Chivas contra el conjunto de Pumas el domingo a las 19 horas con 15 minutos el partido. Y bueno, pues ya que vimos ahí los partidos de repechaje, vámonos también con lo que sucede con el fútbol femenil, y es que las Rayadas cerraron con una derrota, quedaron como líderes, pero Chivas las empató en puntos. No les fue bien en el cierre para las Rayadas, que dejaron ir puntos, pero pues ahora ya tienen rival en la liguilla. Aquí vemos la anotación que les marcaron el día de ayer por la noche, donde el equipo de Chivas, con gol de Jaramillo, exjugadora del equipo de Tigres, 1-0 derrotaron a las Rayadas. ¿Cómo quedan los partidos de liguilla dentro del fútbol femenil? Vamos a ver cuáles son los encuentros. Así se estarán jugando el partido entre las Rayadas contra el equipo de Tijuana. Un partido bravo para Rayadas, porque de los dos partidos que perdieron a lo largo de la temporada fue el de Chivas ayer y contra Tijuana. Así que no será sencillo el otro duelo, Chivas contra Pumas. Como en el varonil, también en la femenil se da este partido Chivas-Pumas para los cuartos de final. Tigres-Atlas y América-Pachuca son los partidos de los cuartos de final. Y ahora vámonos también con lo que sucederá esta tarde con la Champions League, porque hay partido. El día de hoy se jugará el duelo que corresponde a la semifinal de vuelta, donde el conjunto del Villarreal estará enfrentando a Liverpool. Pareciera que Liverpool ya tiene pie y medio en la final, pero pues vemos que en esta clase de partidos todo puede suceder, y el Villarreal buscará dar la sorpresa para derrotar al equipo de Liverpool. Ya mañana se jugaría el duelo entre el Real Madrid y el Manchester City, así que mañana platicamos más a detalle de este partido. Nayeli, pues ahí la información de los deportes. ¿Qué opinas tú de que el grupo pesado, pues así bien tranquilamente, quitados de la pena, con la camisa de Rayados, y luego a los tres días se ponen la camisa de los Tigres? Mientras sea para los niños y por los niños, todo está bien. Rafa, lamentablemente nosotros aquí en Nuevo León estamos pasando pues muchas etapas de violencia, entonces yo creo que no importa si es de Tigres o Rayados, mientras nosotros creemos un mundo bonito para los niños, que es lo que más lo sufren, todo está bien. ¿Tú qué opinas? Mira, Pepe Elizondo es rayadísimo, es rayadicisísimo, y se puso la de Tigres. Bien, está bien, como tú dices, no hay que fomentar violencia ni discriminación de que Tigres, Rayados ni nada, pero ¿por qué Beto Zapata no hizo lo mismo? Sabemos que es tigrísimo y fue al Gigante de Acero, estuvo en el partido de los Rayados, fue invitado especial al palco y no se quiso poner la de Rayados. Pues a lo mejor no le quedaba la camisa. Ay, no empieces a defenderlo, Nayeli. Nada más, de seguro quieres que te dé boletos para ir a uno de sus conciertos, ¿verdad? Hombre, no te conocía. Si nada más andas buscando a ver dónde hay boletos gratis, hombre. No, ¿cómo crees, Rafa? No, si ya tengo los boletos, yo sí los pago. Oye, Rafa, pues muchas gracias por la información de deportes, y también ya te quisiste meter un poquito espectáculos. Ya nos dimos cuenta que le quieres robar el show a Poncho Pérez, pero pues muchas gracias por la información. Ya te dije, voy por todos, ahora sigue Poncho por los espectáculos. Gracias, buen día. Buen día. Oiga, ya son las 11:02 de la mañana, ya a esta hora le queremos pasar nuestras redes sociales para que esté en plena comunicación y contacto con nosotros. El portal web cibertvnoticiasmty.com, en Facebook nos encuentra como CiberTV, en Twitter CiberTV Noticia 1, en Instagram estamos como _CiberTV y en TikTok nos encuentra como @CiberTV Noticias. Nuestro WhatsApp
81-23-52-22-02. Hay mucha gente que aún sigue comentando, como Alfonso Martínez Martínez, Polo Villarreal, Santiago Fernández y Roberto Mendoza. Saludos para ustedes. Nosotros nos despedimos, pero nos vemos a las 12 del mediodía con esta imagen precisamente de Ramón Ramírez. Que pase buen día.